Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien junto a toda su familia, seres queridos y no estén pasando ningún inconveniente. Nuevamente estamos en estas charlas, ¿no es cierto?, técnicas que nos permite desarrollar mayores aprendizajes para el futuro, ¿no es cierto?, que tenemos como profesional. En esta oportunidad nos acompaña el Josué Álvarez, que es representante de Preston, que nos va a hablar hoy día sobre refrigerantes y aditivos. Ya es importante, ¿no es cierto?, que estemos a la altura, ¿no es cierto?, lo que es esta transmisión y desearles, ¿no es cierto?, que aprovechen, pregunten, ya aclaren dudas acerca, ¿no es cierto?, de este tema que es la refrigeración y los aditivos. Josué. Muchas gracias, profesor. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, como decía el profesor, mi nombre es Josué Álvarez y yo soy asesor técnico para Preston en Latinoamérica. Soy encargado de Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay también, que hacemos todo lo que es asistencia técnica. Año tras año, la verdad que ya se ha vuelto este lazo que ya tenemos con Duoc. Ya somos prácticamente, podríamos decir que somos del mismo equipo, somos uno que ya estamos compartiendo ya varios años que llevamos. En pandemia llevamos dos, pero antiguamente no hemos visto ya en la serie de un par de años, así que bastante feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Y vamos a dar inicio hoy día a esta presentación, en donde va a estar, la verdad, muy, muy interesante. Y vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías que hay en el refrigerante, vamos a hablar sobre los tipos y las compatibilidades que tenemos hoy en día entre productos, así que va a estar súper, súper interesante. Pongan harta atención y al final de la presentación vamos a responder todas sus inquietudes que estén quedando a través del chat. Y adicionalmente a eso, vamos a venir con una sorpresa. Yo creo que vamos a tirar unos regalitos al final de la presentación. Así que estén atentos a la presentación, vayan tomando nota, aprendan harto, que todo esto les va a servir mucho a ustedes para su futuro profesional. Así que vamos con la presentación, ¿no? Ya. Ya, les voy a partir contando un poquito sobre la historia de Preston. Preston es una marca que ya lleva más de 90 años en el mercado. Es una marca de origen americano, de origen estadounidense. Venimos desde 1927 fabricando productos para el sistema de refrigeración. Es el fuerte de Preston. Partimos fabricando un producto netamente a base de etilenglicol. Glicol. Se habían probado, la verdad, hartos compuestos anexos, principalmente para aumentar el punto de congelación del agua. Por eso se llama refrigerante anticongelante. Siguiente producto es el etilenglicol. Glicol. Se le agregó este producto para poder soportar temperaturas mucho más extremas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que llegan a varios grados bajo cero. En algunos casos, por ejemplo, este invierno que pasó, estuvieron cerca de los 30 grados bajo cero. O sea, fue un invierno muy, muy frío en Estados Unidos. Y para poder proteger los motores, eso necesitaban un refrigerante anticongelante. Pero este etilenglicol no solamente le brinda la función de proteger bajo el congelamiento, se puede decir así. También brinda puntos de ebullición más altos. Es por eso que hoy en día todos los vehículos recomiendan utilizar ya sea un coolant 50-50. En algunos casos, yo he visto dos marcas que recomiendan hasta un 35% mínimo y el resto recomienda dos 50-50, que es lo que se utiliza hoy en día. Ya Preston en 1960 sacó el primer refrigerante que le agregó aditivos anticorrosivos. Hasta anteriormente a esto, se utilizaba agua con glicol y la verdad que oxidaba tanto el sistema de refrigeración porque era muy corrosivo y dañaba mucho el circuito de refrigeración, que ya en los años 60 sacó recién los primeros inhibidores de corrosión, el primer paquete de aditivos. Este paquete de aditivos, la verdad que entregaba una protección no tan fuerte, pero sí dañaba mucho menos que era utilizar solamente agua con glicol, era mucho más corrosivo. Entonces, este paquete de inhibidores alcanzaba a durar 6 meses de protección. Ya después, en el año 72, lanzamos un paquete que llamamos Advanced Formula, que era la fórmula mejorada o avanzada de Preston, era de tecnología inorgánica, fue la primera tecnología en el refrigerante que salió, la fórmula inorgánica. Y esta fórmula era un paquete de aditivos principalmente para proteger motores de fierro fundido. Esa era la idea de esta fórmula. Y brindaba una protección al sistema de refrigeración contra la corrosión y alcanzaba aproximadamente un año. Esta fórmula fue furor en los años 70,
Pero la verdad es que duró 20 años, del 70 hasta el 90, y ya de ahí en el 90 empezaron a sacar los motores de aleaciones de aluminio. Entonces esta fórmula ya no era tan compatible. Y nosotros en el año 2000 lanzamos una nueva fórmula que se llama tecnología de ácidos orgánicos, versus la anterior que dijimos que era inorgánico, este es orgánico. Y era una protección principalmente para motores de aleaciones de aluminio, que era el motor que venía pegando fuerte, que estaba saliendo al mercado, que era un motor mucho más compacto, tenía más potencia, tenía otras virtudes que no tenía el motor de fierro fundido, mucho más liviano también. Y desarrollar su propio color de refrigerante en base a la tecnología de ácido orgánico, y en donde podemos ver después la gama de colores que tenemos hoy en día en el mercado, que mucha gente cree que es tecnología, pero yo aquí se las voy a explicar y vamos a ir matando un poco esos mitos. ¿Qué es lo que es tecnología? ¿Cómo se mide la tecnología del refrigerante? ¿O cómo diferenciar la tecnología del refrigerante? Aquí los vamos a ir matando un poquito esos mitos. Ya nosotros el año 2015 lanzamos un nuevo producto que también es a base de ácido orgánico, pero es un nuevo paquete de inhibidores que Priston. Ahí sí parece que volví. Ahí parece que ya regresé. Sí. Que no veo. Ahí sí, ya. Ya. Como le estaba contando antes de caerme, son cosas que pasan, está totalmente en vivo, nada grabado. Antes de caerme, estaba diciendo, ya nosotros en 2015 lanzamos nuestra tecnología que llamamos refrigerante ya de segunda generación. Esta era la tecnología que viene con inhibidores Korgard. Es un nuevo paquete de inhibidores, totalmente moderno, una nueva tecnología en refrigerante. ¿Qué beneficios trae? La verdad que trae un montón de beneficios. Uno de ellos es que es compatible con todas las fórmulas. Fórmulas inorgánicas, fórmulas orgánicas y de diferente mezcla híbridas, por ejemplo, que también hoy en día son muy comunes, que vamos a hablar también de eso después más adelante. O sea, esta era la gracia de esta nueva fórmula que sacó Preston, y ya la verdad que después de, fueron 7 años de estudio, sacamos 17 patentes nuevas, lanzamos un producto nuevo al mercado totalmente único, nadie más lo tiene que no sea Preston, está totalmente patentado este producto. O sea, es una maravilla que les voy a ir contando más adelante cuáles son otras virtudes que tiene. Y ya el año pasado, Preston lanzó la gama completa de refrigerantes por marca específica con la formulación de equipamiento original para vehículos americanos, para vehículos asiáticos, para vehículos europeos, en todas sus formulaciones, que los vamos a ver a continuación. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Que venimos, la verdad, hace muchos años hablando de nuestra misión. Y la misión que tiene Preston es proporcionar soluciones confiables e innovadoras. Cuando hablamos de proporcionar soluciones confiables e innovadoras, porque queremos decirle a ustedes, a todos nuestros usuarios, que nuestra marca es una marca confiable que ya tiene más de 90 años, para los 100 años en el mercado, totalmente innovador porque desarrollamos productos para el sistema de refrigeración. Nos enfocamos en el sistema de refrigeración, sacar nuevas tecnologías, y es por eso que varias marcas nos prefieren equipamiento original. Y también nosotros decimos que es para un desempeño del vehículo totalmente libre, libre de preocupaciones. ¿Qué quiere decir que sea libre de preocupaciones? Que son productos totalmente de larga vida. Dijimos que la tecnología orgánica dura hasta 5 años, 240.000 kilómetros. Ustedes dirán, uy, qué harto. Bueno, hoy en día, con la nueva tecnología de inhibidores Korgard, esta tecnología tiene la capacidad de durar hasta 10 años o 500.000 kilómetros. La verdad que eso sí que es bastante tiempo. Mucho, mucho tiempo. Un producto totalmente long life. ¿A quién le suministramos el equipamiento original hoy en día? Bueno, a Toyota le suministramos a Nissan, le suministramos a Ford, le suministramos a General Motors, Chevrolet también, que viene ahí, ¿cierto? Todos ellos hoy en día forman parte de nuestra red que nosotros les suministramos en equipamiento original. Pero adicionalmente a eso, nosotros tenemos la fórmula de equipamiento original de todas las marcas, en donde tenemos tres refrigerantes para vehículos europeos: G11, G12, G12++, G13, las tenemos. Para vehículo asiático, rojo para Toyota, azul, por ejemplo, que utiliza mucho Nissan, Honda.
el verde que viene en Hyundai, en Kia, esta es la fórmula de equipamiento original. También tenemos ya para vehículo americano, que es Chrysler, Ford, ¿cierto? Que utilizan la tecnología Dexcool. Bueno, hoy en día Ford ya viene utilizando la última tecnología que lanzó Preston, pero una gama completa de productos para el sistema de refrigeración. Y vamos a partir hablando de la tecnología en el refrigerante. ¿Cierto que hemos venido hablando? Hablamos la historia, les conté un poco la tecnología de los años 60, después el año 2000 que cambió, ¿cierto? Del 2000 al 2015 que se mantuvo y unos pequeños cambios. Aquí les voy a comentar qué cambio hubo en eso. La tecnología inorgánica, ¿cierto? Que hablamos la historia, que era de la de los años 60. Esta tecnología hoy en día también se utiliza para servicio pesado, para vehículos livianos, la verdad es que se descontinúa hace mucho tiempo. Se sigue comercializando en el mercado, yo la he visto en producto. Cuando la encuentren va a decir tecnología IAT o tecnología convencional o tecnología silicatizada. Si una tecnología que dice que contiene silicatos, significa que es una tecnología inorgánica. Y después están las tecnologías híbridas, que es una tecnología intermedia, una mezcla entre un inorgánico y un orgánico, ¿cierto? Las tecnologías híbridas, que hoy en día la verdad que se utiliza bastante, yo creo que por ahí va el fuerte de las marcas hoy en día utilizan tecnologías híbridas. Y finalmente tenemos las tecnologías OAT, que son tecnologías de larga duración. Esto lo podemos encontrar en tres tipos de formatos. Podemos encontrarlos listos para usar, ¿cierto? Al 33% o 35%, al 50%, y podemos encontrarlo en formatos concentrados. Por ejemplo, para poder diferenciarlo, o para hacer la similitud más que nada, todos sabemos que el aceite 1040, ¿cierto? Un aceite 1040 lo podemos encontrar en tres formatos también. En un aceite mineral, un aceite semi-full y un aceite full sintético, ¿cierto? Tres formatos y un aceite 1040. Pues exactamente lo mismo en el refrigerante. Podemos encontrar un refrigerante ya sea 33%, 35%, 50% o 100%, un concentrado, que estos pueden ser tecnología IAT, HOAT o tecnología OAT. Y de eso va a determinar el tiempo de duración, que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo lo cambié completo, por ejemplo, por un coolant IAT o un coolant silicatizado, ese coolant no me va a durar quizás más allá de un año, porque los aditivos se van a agotar. ¿Y qué va a pasar después de ese año? Me va a empezar a oxidar dentro del motor. Versus si utilizo quizás un orgánico que me puede durar hasta 5 años o quizás 10 años si utilizamos la última tecnología de Preston, que es bastante tiempo más. O sea, muy, muy importante identificar el tipo, no solamente el porcentaje de etilén glicol que tiene, sino que el tipo de tecnología que estamos utilizando. Ahora, ¿cómo diferenciarlo? Bueno, como les decía, el paquete de inhibidores va a ser distinto. Las etiquetas principalmente de los productos inorgánicos dice que son convencionales o silicatizadas, o también dice que contienen fosfato, borato y silicato. ¿Ya? Después tenemos los híbridos, que son mezclas intermedias, que tienen un bajo contenido, dice bajo en silicato, bajo en fosfato o bajo en borato. Tienen bajo contenido de un coolant inorgánico, y contienen coolant orgánico también, tienen aditivos orgánicos. Los colores representativos de esto, la verdad que aquí, me importa que ustedes lo sepan y que lo vean, el color representativo la verdad que no representa ningún tipo de tecnología, y eso es muy importante. El colorante hoy en día no determina tecnología. ¿Qué determina el colorante? Dos cosas puntuales. Determina, uno, diferenciarlo del agua, porque si tenemos un vaso con agua y un vaso con coolant, el coolant es de color verde, amarillo, rosado, ¿cierto? Puede decir, ese es coolant, ese es agua. Eso lo diferenciamos. ¿Por qué? Porque el coolant es tóxico. El etilén glicol es tóxico. Si nosotros consumimos etilén glicol, nos vamos a intoxicar. Y si lo consume nuestro animalito, por ejemplo, que está en el taller, el perrito, lo dejé en una fuente, lo dejé ahí, el perrito consume inclusive, si, dependiendo de la cantidad que consume, podría causarle inclusive la muerte. O sea, es un producto tóxico que no se debe consumir, no está hecho para el consumo. ¿Ya? Entonces ese era el primer punto, diferenciamos el agua del glicol. Y el segundo punto que todos ustedes saben, para identificar la fuga, muy bien, yo sé que lo estaban pensando, para identificar la fuga. Esa es la segunda función que tiene el color. Ahora, ¿por qué tenemos tantas diferencias de color en el mercado? La verdad, netamente, es por la marca. Porque cada marca, después del año 2000 adelante, cuando salió la tecnología orgánica, cada marca se ha diferenciado con su color de refrigerante. Pero no es más que eso. Hay que fijarse en la tecnología que utilizan y van a saber la compatibilidad. La tecnología IAT se utilizaba para modelos principalmente, como dije anterior, del año 90, 80, 70, vehículos antiguos, vehículos con motor de fierro fundido principalmente.
Ya después, en el año 2000, tenemos las tecnologías híbridas, de ahí en adelante, al igual que las orgánicas, que aquí vienen todos los motores de aleaciones de aluminio. ¿Ya? Esos son HBAT y UBAT. Ese va a ser el principal foco de lo que vamos a hablar en esta capacitación, que va a ser las tecnologías que tenemos vigentes hoy en día. En cuanto a especificaciones, hay normas básicas de calidad que hay que cumplir para estar dentro del rango de denominarse un coolant inorgánico, un coolant híbrido, un coolant orgánico, que exigen, en este caso, las montadoras en equipamiento original. Por ejemplo, acá dice que cumple la especificación ASTM D3306. ¿Qué me estipula la norma ASTM D3306? Que es una norma de refrigerante. Esta norma me dice que tiene que tener entre un 40 hasta un 60% de glicol. O sea, si vamos al mercado que nosotros encontramos, cualquier producto que contenga menos porcentaje de un 40 hasta un 60, menor a un 40, significa que no cumple esta norma, la D3306, que no la cumpliría, ¿ya? Entonces, es una norma de calidad que exige cualquier vehículo de equipamiento original. Pero, ¿qué son las ASTM? ¿Qué son? Bueno, las ASTM en español es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. O en inglés, por su sigla en inglés es American Society for Testing and Materials. ¿Qué es lo que hace esta Sociedad Americana para Pruebas y Materiales? Bueno, ellos rigen acuerdos que son voluntarios para todas las marcas, ¿cierto? Para una amplia gama de materiales. Entonces, ¿qué hacen básicamente? Determinan, por ejemplo, hacen acuerdos que tiene que durar o no, que no tiene que producir corrosión a este tipo de metal, a este tipo de metal y a este tipo de metal que se encuentra en el sistema de refrigeración. Si lo cumple, va a cumplir una de sus normas. Esos son acuerdos voluntarios, que están todas las marcas están insertadas dentro de esto. O sea, básicamente, ¿qué van a hacer las ASTM para que a ustedes les quede aquí como grabado? Lo vamos a resumir en una pura palabra. ¿Qué van a determinar la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales? Van a determinar la calidad del producto. Eso. O sea, si yo el día después les pregunto, ¿qué determina las ASTM o la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales? ¿Qué determina? La calidad del producto. Esa es la respuesta. Va a determinar la calidad. Entonces, siempre que encontremos un refrigerante, tienen que fijarse que cumplan estas normativas, que son normas mínimas, que cumplan dos, tres o cuatro, inclusive diferentes tipos de normas, ¿ya? Normalmente los refrigerantes cumplen tres o cuatro, dicen en algunos casos dicen solamente dos, porque son las que se engloban, que mayormente engloban todas las marcas, ¿ya? En este caso, que es nuestro coolant más básico, que viene al 35%, este producto dice que cumple la norma D384. ¿Qué es la norma D384? Se preguntarán ustedes, ¿cierto? Este es un método de prueba estándar para la prueba de corrosión para refrigerantes motores en cristalería. ¿Qué es lo que hace básicamente esta norma? Toman varios tipos de metales: cobre, soldadura, acero, hierro, aluminio fundido, hierro fundido, y los meten, lo encapsulan todo, cobre también, lo encapsulan todos estos metales y los colocan en un recipiente, ¿cierto? Vamos a simular que esto es un recipiente y los colocan todos los metales aquí. Los dejan un cierto periodo determinado, que pueden ser meses, ahí, y si no produce corrosión, significaría que cumple la norma D384 para toda esta gama de materiales, de metales. Esa es como la norma más básica. De ahí se complementa con la 4340, que también me habla de un método de prueba estándar para la corrosión de aleaciones de aluminio fundido en refrigerante de motor en condiciones de rechazo de calor. O sea, aquí me habla ya de las aleaciones de aluminio por donde circula el bloque, ¿cierto? La culata, por todo el motor, el radiador inclusive, pero bajo condiciones de rechazo de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que agregándole temperatura a esta misma prueba que hablamos recién, si le agrego temperatura, ¿me va a producir corrosión? Hagamos la prueba. Le agregamos temperatura, pasa el tiempo, se enfría, se calienta, se enfría. ¿Produce corrosión? No, no produce corrosión en este temperatiempo. Check, listo. Muy bien. Ya tenemos dos normas. O sea, no me produce corrosión en el tiempo ni tampoco me produce corrosión bajo temperatura. Y la tercera norma que me dice que cumple es la D2809. ¿Qué dice esta norma? Dice que es un método de prueba estándar para la corrosión por cavitación y las características de corrosión por erosión de las bombas de aluminio como refrigerante, con refrigerante para motores. ¿De qué me habla esta bomba? Principalmente dos cosas que son muy importantes. Una prueba de corrosión para la bomba de agua, de cavitación y de desgaste por erosión. ¿Qué es lo que, bueno, ustedes ya saben lo que es corrosión, ¿cierto? Cuando un metal se corroe. Pero ¿qué es lo que es cavitación y qué es lo que es erosión? Bueno, la cavitación
son burbujas que se generan en el sistema de refrigeración por diferencias de presiones. Esta burbuja, al estar girando constantemente la bomba de agua, empiezan a explotar y empiezan a sacar pedacitos de metal, como que empiezan a picar en este caso la bomba de agua. Y después les va a pasar, yo creo que más de alguno quizás ya lo ha visto. Sacan una bomba de agua y no tiene álabe la bomba de agua, se le pierde completamente el álabe. Es porque el refrigerante no tiene un anticavitante, pues tiene que tener un aditivo anticavitante que evite esto en la bomba de agua. Y el otro también que tiene que evitar es el desgaste por erosión, que es el desgaste de roce con roce. Como la bomba gira, 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 ¿cierto? Empieza a tener un desgaste. Entonces también la bomba que hace el refrigerante funciona como lubricante en este caso. También lubrica la bomba de agua. Esa es la función. Y en este caso este refrigerante cumpliría estas tres. O sea, me va a proteger contra la cavitación, la erosión también que se genera en la bomba de agua, me protege contra la corrosión, contra altas y bajas temperaturas por un periodo prolongado, que lo dice inclusive el envase. El envase dice que este refrigerante protege por hasta 5 años 240.000 kilómetros, totalmente garantizado por Preston. O sea, podríamos decir que este es un producto de calidad en base a las normas de calidad que acabamos de ver. Ahora nosotros tenemos hoy en día diferentes tipos de productos, ¿cierto? Les dije que ese era nuestro producto más básico. Tenemos también por marca específica. Por ejemplo, para vehículos asiáticos tenemos tres tipos. Tenemos uno de color rojo, de color azul y de color verde. El de color rojo es un coolant que está predeterminado hoy en día para lo que es la marca Toyota Lexus y Sion. Si se fijan en el cuadrito de colores que está al costado derecho, en este cuadrito de colores se ve que aquí dice, si siguen mi flechita, dice Toyota, cierto, rojo completamente todos los años. Acá dice Use this fluid color. O sea, el color usado por año. Anterior al año 2009, por ejemplo, Honda Acura siempre ha usado azul. Hasta ahora, hasta los vehículos más nuevos. Hyundai siempre ha usado verde, Kia siempre verde, Mazda siempre verde, Mitsubishi siempre verde. Pero Nissan no. Nissan utilizó hasta el 2009 verde y del 2009 en adelante ya viene utilizando azul. Y así sucesivamente. Subaru también utilizó hasta el 2009 verde, de ahí en adelante utilizó azul. Pero cambió el colorante. Lo importante, bueno, esta es la identificación de color en la tabla, que adicionalmente nosotros también hoy en día, para que sea mucho más amigable tanto con ustedes como mecánicos y también con el usuario final, esta tablita aparece también en todos los galones al reverso. O sea, va a ser muy, muy fácil identificar el color del refrigerante que utilizaba en equipamiento original. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa que hablaba anteriormente? La tecnología. ¿Qué tipo de tecnología es? Entonces, nos vamos a ir después de ver esta tablita, nos vamos a la tablita que está al costado izquierdo, acá. Si se fijan, vamos a partir de abajo hacia arriba. Acá dice Will Not Void Warranty. O dice que cumple las ASTM, la D3306 y la 4985. La 3306 entre un 40 y un 60% de glicol. Y la 4985 es encapsula las tres normas que iba anteriormente de corrosión en esta pura norma. O sea, cumple eso, si cumple estas dos normas, podríamos decir que son productos de calidad. En este caso, los tres cumplen y no anulan la garantía porque son la misma fórmula de equipamiento original, la misma. Entonces, el mismo color de equipamiento original no anula la garantía, totalmente compatible. Compatibilidad de fórmula, dice acá, esta es una fórmula POAT. Ya dice que es compatible con las fórmulas POAT porque este es un producto POAT y el equipamiento original de estas marcas son POAT. En este caso, los tres son POAT. Exactamente la misma fórmula, y también son compatibles con OAT. Y ustedes estarán, yo estoy seguro, se están preguntando, chuta, pero él me habló de tres tecnologías, me habló de IAT, HAT y OAT, no me habló nunca de POAT. ¿Qué es lo que es POAT? Bueno, POAT significa Phosphate Organic Acid Technology, o tecnología de ácido orgánico con fosfato. La verdad es que las marcas en algunos casos por los manuales, en vez de colocar que es un híbrido, colocan que es un producto orgánico con fosfato, porque solamente agregan del inorgánico, solamente agregan fosfato. En este caso son productos híbridos, ¿ya? Y por eso les dije que la mayoría de los vehículos hoy en día se encapsulan en la tecnología híbrida. Este es un coolant orgánico con fosfato. Los tres utilizan la misma tipo de tecnología, ¿ya? Estos coolant vienen listos para usar. Todos vienen 50-50, vienen listos para usar. No deben agregar ningún tipo de agua, nada. Llegar, se despicha completamente el otro y podemos agregar nuestro refrigerante completo. Ahora, si ustedes lo cambian completo, este tiene una protección de hasta 10 años o 500.000 kilómetros. Cada uno de estos refrigerantes tiene una protección de 10 años y 500.000 kilómetros.
Son de distinto color, sí, son de distinto color por las marcas, pero ahora ustedes se estarán preguntando, si son la misma tecnología, ¿puedo mezclar el azul con el verde? Totalmente de acuerdo, sí se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque son la misma tecnología, solamente que cambia, en este caso cambiaría el color. Nada más que eso. ¿Podría echarle un verde a un azul? Sí, podría echarle un rojo al verde, sí. ¿Qué les va a pasar? Les va a cambiar el color, les va a modificar, porque esto es como cuando nosotros vamos al colegio, juntamos las témperas, ¿cierto? Cuando éramos niños, pasa exactamente lo mismo. Entonces el color se va a modificar con el color del refrigerante. Y aquí es cuando tenemos problemas con el cliente, porque muchas veces la verdad que yo le puedo explicar al cliente, le puedo decir, ¿sabe qué? Que todas estas marcas ocupan, este ocupa la misma tecnología, pero este ocupa verde, este ocupa azul y este ocupa rojo. Todos ocupan la misma tecnología, así, POAT, que es la tecnología que significa Phosphate Organic Technology. Tecnología de ácido orgánico con fosfato. Esa es la fórmula totalmente compatible con su motor, por ejemplo, Honda, pero yo tengo el rojo de Toyota, pero igual es totalmente compatible. Y no tenía azul, que el mío viene con azul. No, por eso le digo, que es la misma fórmula, pero en color rojo, pero totalmente compatible. Igual lo puede echar. Sí, pero que es rojo, y el mío trae azul. Entonces, de repente hacer entender a las personas en eso, por eso es que tenemos diferentes tipos de color, pero es la misma fórmula. Ustedes como mecánicos saben, si van a hacer un cambio completo y tienen solamente uno de los tres, la verdad es que, y algunas de estas marcas que vemos aquí de vehículo asiático, la pueden cambiar, le van a decir, si lo despichan completo y va a quedar de otro color simplemente, pero es totalmente compatible y ahí en adelante va a tener la protección de Preston. Entonces ahí van a poder, le va a poder decir al cliente que le va a durar, si es que rellenan con el mismo producto una vez que se cambió completo, si es que no, y en caso de necesite rellenar, rellena con el mismo, le va a durar hasta 10 años dentro del motor o 500.000 kilómetros. La verdad es que bastante, bastante tiempo, totalmente libre de preocupaciones. Ahora, ¿dónde está lo complejo? Están los vehículos europeos. ¿Por qué? Los vehículos europeos utilizan distinto tipo de tecnología unos con otros, no son la misma. Entonces aquí es donde tienen que tener ojo de no poder mezclar refrigerantes, ¿ya? Vamos a ver primero el cuadrito que está acá a mano derecha. Acá vamos a partir del año o anterior al 96, dice por ejemplo en Audi, utilizaban el celeste, después Audi cambió al rosado y después finalmente el 2008 hasta el día de hoy Audi tiene el color moradito. Eso ha utilizado Audi, al igual que Volkswagen, cambiaron y más o menos los mismos años tienen vehículo. Inclusive yo, por ejemplo, me arriesgaría a decir acá en Chile, llegaron con el color rosado, llegaron hasta el 2010 más o menos, llegaron acá a Chile vehículo. Ya después vinieron a salir los de vehículos que utilizan el coolant de color morado. BMW, por ejemplo, en el caso de BMW, siempre ha utilizado la misma tecnología, que es una tecnología híbrida de ácido orgánico, que es una tecnología HOAT, siempre ha utilizado el color celeste. Acá, por ejemplo, Mini también, Porsche también cambió, lo utilizó el celeste, rosado y pasó por el morado. Estos son como los colores que se utilizan en Europa. Celeste, rosado, morado son los colores que se utilizan en Europa. Pues son distintos tipos de tecnología. Vamos acá al cuadrito que está acá en la mano izquierda. Este producto, bueno, como les dije anteriormente, están fabricados bajo la norma de equipamiento original, entonces no anula la garantía del fabricante en el caso de los vehículos nuevos. Totalmente compatible, que es la misma fórmula de equipamiento original. Totalmente la misma. ¿Con qué fórmula es compatible? Vámonos al celeste. Bueno, este es equivalente a un G11. Es una tecnología híbrida de ácido orgánico. ¿Ya? Viene un producto listo para usar 50-50. Después tenemos el moradito, que el morado es un G12 más más. Saltamos de un G11 a un G12 más más. Este coolant, G12 más más. También viene listo para usar, pero este también es un coolant híbrido de ácido orgánico. Después les voy a explicar un poquito la diferencia con el anterior. Y finalmente tenemos un coolant orgánico, que este es un G12. O sea, el primero vendría siendo el G11 celeste, después saltamos al rosado y finalmente salió el morado, que es un G12 más más o un G13 también, que va a depender. ¿Cuál es la diferencia entre un G12 más más y un G13? Bueno, el G12 más más y el G13, la diferencia está en la base. Que la base de un G12 más más es a base de etilenglicol glicol y un G13 es a base de glicerina. Yo, la verdad, si me preguntan a mí, nosotros como Preston no fabricamos productos a base de glicerina porque el porcentaje a nivel mundial de vehículos que vienen con glicerina es sumamente bajo, sumamente bajo, y la glicerina es mucho más densa que el etilenglicol glicol. Al ser más densa,
va a tomar temperatura mucho más rápido y va a tender, en el caso de que falle algo del sistema de refrigeración, va a tender a provocar un sobrecalentamiento mucho más rápido. Entonces, por ende, Preston, la verdad es que no está fabricando productos a base de glicerina, pero seguimos con todos los productos a base de etilenglicol, que básicamente yo creo que es más del 99% del mercado que está a base de etilenglicol. Todo el mundo utiliza etilenglicol. Esa es la diferencia entre un G12++ y un G13. Ahora, ¿se pueden mezclar? Sí, se pueden mezclar. Totalmente compatibles, se pueden mezclar. Es la misma formulación en cuanto a inhibidores, cambia la base, nada más que eso. Acá la primera tecnología que dijimos que era un G11 es una tecnología híbrida de ácido orgánico. No se puede mezclar con un G12, ya que el G12 es orgánico solamente. No tiene aditivos inorgánicos. Como son químicos, la verdad es que muchas veces no son compatibles entre sí. Y el G12++ o el violeta, también se le llama, en algunos casos en Europa le llaman SIOAT, que es un producto orgánico con silicato. Eso quiere decir, SIOAT finalmente viene siendo un culan híbrido, ¿vale? O sea, estamos hablando como de lo mismo, ¿ya? Para que se entienda. Todos estos culan vienen en formato 50-50, listo para usar. Todos vienen ready to use, listo para usar. ¿Cuánto me van a durar dentro del motor si lo cambio completo? ¿Cuánto me van a durar? Bueno, estos productos tienen una durabilidad de hasta 5 años, 240.000 kilómetros. Esa es la duración. Siempre recuerda decir, no los pueden mezclar unos con otros, ¿ya? Siempre tienen que utilizar la misma tecnología. Y tampoco se pueden mezclar los vehículos europeos con las formulaciones asiáticas, porque son formulaciones distintas. Como son productos químicos, pueden producir algún daño. ¿Qué tipo de daño? Espuma en el sistema de refrigeración, puede producir acumulación por aditivos, por inhibidores, ¿cierto? Dentro, y puede tapar los conductos. Después vamos a ver imágenes sobre eso también. Pero me va a producir un daño, ¿ya? Me puede producir una especie de crema también, como gel, como lechoso, que se junta también. Entonces, todo eso son daños que se provocan al mezclar aditivos incompatibles. Esos son los tres colores que venimos utilizando hoy en día para vehículos europeos. Y finalmente tenemos los vehículos americanos. Para vehículos americanos tenemos dos tipos principalmente. Tenemos el de color naranja, que es tecnología DexCool, que se utiliza en General Motors, en Ford y en Chrysler. General Motors hasta el día de hoy se utiliza en equipamiento original, en Chrysler también en algunos casos. Y en Ford se utilizó hasta el año 2018. De 2019 en adelante viene con la última formulación que sacó Preston al mercado en 2015, que es para 10 años de vida útil, o sea, se prolongó el tiempo de duración. Vamos a la tablita, a ver. Acá me dice que no anula la garantía, porque la formulación de equipamiento original, por ejemplo, el DexCool, la tecnología DexCool de color naranja, es un coolant a base de ácidos orgánicos. ¿Ya? Aquí vemos dos, porque uno viene 50-50 y el otro viene concentrado. ¿Qué significa que venga concentrado? Que ustedes deben diluirlo. Después vamos a hablar un poco también de la dilución. Y lo mismo pasa con el último, que es de color amarillo. ¿Cuál es la diferencia con lo otro? Que esta, como había dicho anteriormente, es la última formulación que lanzó Preston al mercado. La última. Este es compatible con tecnologías OAT, POAT, HOAT, IAT, SIOAT. O sea, es compatible con todas las formulaciones que están en el mercado, ya sea vehículo americano, asiático, europeo. No va a haber problema si ustedes utilizan estos productos que ven acá, o estos dos que ven acá, que están en grandecito acá. Este ya viene unos 50-50 y el otro es concentrado, pero exactamente el mismo producto. Si ustedes utilizan este producto, lo pueden mezclar con cualquier automóvil del mercado, y inclusive tiene la particularidad que la tecnología del colorante adapta el color en el caso de utilizarse para relleno. Por ejemplo, si viene su vehículo un Volkswagen y viene con morado, se convierte en morado. Si tengo un Hyundai y viene con verde, se convierte en verde. O sea, adapta el color en el caso de relleno. Pero eso no quiere decir que, si nosotros decimos que este dura 10 años, no quiere decir que al rellenar le va a durar 10 años de ahí en adelante si rellenaron. No, para que dure 10 años tienen que hacer el cambio completo de refrigerante, ¿ya? Eso es muy, muy importante. La tiempo de duración. Aquí, ¿cuánto es la protección que me brinda? DexCool me va a entregar una protección de este bidón gris, me entrega una protección de 5 años, 240.000 kilómetros, mientras que este bidón amarillo me entrega una protección de 10 años o 500.000 kilómetros. El doble de duración. La verdad que es bastante, bastante más. ¿Cuánto es el costo? La verdad, la diferencia en costo es súper mínima. De repente, la verdad que no vale la pena. Si es que yo quiero, depende. Pues si yo quiero un vehículo para mí o quiero ocupar el equipamiento original,
puedo ocupar Dev School, o sea, que en el caso que la persona viene con un vehículo Chevrolet, va a preferir normalmente la marca que viene en equipamiento original. Si no, también le pueden decir que se cambie este tipo de tecnología y va a durar mucho tiempo más. Principalmente, ¿qué marca utilizan el color de este tipo de color de refrigerante? Las marcas americanas. Ahora tenemos refrigerantes también para línea pesada, ¿ya? Que aquí la formulación o el paquete de inhibidores va a ser distinto. Yo aquí la verdad es que no recomiendo nunca utilizar un coolant de vehículo liviano para vehículo pesado. Cumplen distintos tipos de normas, al igual que en el aceite, ¿cierto? Porque en el aceite tenemos normas API o normas ASEA, que son para vehículos a gasolina y vehículos diésel. En vehículo así, en refrigerante nos vamos a cambiar, no se va a diferenciar por a gasolina o diésel, sino que vamos a diferenciarlo en que sea un vehículo liviano hasta 3.500 kilos o camión ligero, y vehículos pesados sobre 3.500 kilos, ya sea buses, camiones o minibuses, ya también retroexcavadoras, podemos hablar de vehículos agrícolas, todo lo que es maquinaria pesada. Ahí estaríamos hablando de línea Heavy Duty, y ahí utilizaríamos esta línea que se llama Preston Command, que son nuestros envases negros. Esto tiene totalmente otra forma de otro paquete de inhibidores, no es compatible con vehículo liviano, ¿ya? Así que no recomiendo mezclarlo, no recomiendo utilizar un coolant para de vehículo liviano en vehículo pesado. Sí podríamos utilizar, viceversa, sí podríamos utilizar un coolant para vehículo de pesado en vehículo liviano, pero solamente los que son tecnología orgánica, que nosotros tenemos dos, que son libres de nitrito, borato, fosfato y silicato, que son estos dos, ¿ya? Solamente eso, el resto no. No vamos a hablar tan más en detalle en esto, porque esta capacitación está enfocada más que nada para que ustedes adquieran los conocimientos a grande modo, y la verdad que mucha, mucha información. Pero ya saben que no son los mismos refrigerantes para línea pesada ni para línea liviana, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el refrigerante? El refrigerante debe cumplir principalmente tres funciones. La primera función tiene que tener una eficiente transferencia de calor. La eficiente transferencia de calor dentro del motor la hace el agua. Por eso es que cuando hablamos de un 50-50, el 50% de ese 50-50 es agua. ¿Qué tipo de agua? Nosotros de fábrica utilizamos un agua desionizada. También pueden utilizar un agua desmineralizada, ¿ya? También la pueden utilizar, pero nosotros de fábrica utilizamos un agua desionizada, que son aguas de gran pureza, por eso utilizamos agua desionizada. Ahora, yo les puse, por ejemplo, al tiro, el ejemplo de este galón que viene al 97% de concentración. Si viene al 97% de concentración, significa que no trae prácticamente agua desmineralizada, porque trae solamente un 3%. O sea, yo este producto significa que debería diluirlo, tengo que hacer la dilución. ¿Cómo se hace la dilución? Un litro por un litro. Esa es la forma de diluir. ¿Cuál es la forma que no se debe diluir? Un litro de concentrado por 5 litros de agua, que esa es como una, yo lo he visto en varios lugares, que es como una mala práctica que se realiza. ¿Por qué es mala práctica? Porque al diluir tanto este litro de concentrado, diluirlo en 5 litros de agua mineralizada, se diluye tanto que se pierden los inhibidores de la corrosión y no me va a entregar una protección, no me va a lubricar la bomba de agua tampoco, no voy a tener puntos de ebulliciones más altos ni puntos de congelaciones más bajos, ¿ya? Va a quedar tan bajo como comprar de esos que dicen menos 1, menos 2, menos 3, todos esos productos que tienen súper, súper bajo porcentaje de licor, que prácticamente es como que no tuvieran nada. Pasa exactamente lo mismo. La segunda función me dice protección contra las altas y las bajas temperaturas, que en este caso lo hace el etilenglicol, ¿cierto? Y lo dijimos que el 99% del mercado contiene etilenglicol, y este es el producto que aumenta los puntos de ebullición y disminuye los puntos de congelación. Por ejemplo, un 50-50 tiene un punto de ebullición de hasta 129 grados Celsius y un punto de congelación de hasta menos 37 grados Celsius. O sea, bastante le aumenta el etilenglicol y nos brinda una protección al motor contra las altas y las bajas temperaturas. O sea, podríamos evitar que tengamos un rebosamiento dentro del sistema de refrigeración, que busque el líquido por donde salir una vez que esté huyendo al tener un problema del sistema de refrigeración, que se haya quedado pegado al termostato, que esté tapado el radiador u otro, ¿cierto? Porque las partículas no se expanden al tener un punto de ebullición más alto. Y el último punto, o la última función que tiene que cumplir un refrigerante, es una efectiva inhibición de la corrosión.
sea, esta la brinda un paquete de aditivos, un paquete de inhibidores, que el paquete de inhibidores es sumamente importante, porque este es el que me va a determinar el tiempo de duración. Este paquete de inhibidores yo puedo decir, ah, en base a este paquete de inhibidores me va a durar tanto tiempo el refrigerante. Ahora es muy importante que ustedes noten la diferencia, porque en el mercado van a encontrar productos que van a decir netamente producto anticorrosivo. Anticorrosivo, nada más. Dice, ah, ya, este me sirve, voy anticorrosivo. ¿Pero anticorrosivo para qué? Dentro del sistema de refrigeración tenemos distintos tipos de metales. ¿Y cuánto tiempo me va a proteger? Entonces, muchas veces la verdad que ese anticorrosivo no le colocan el tiempo, porque es tan bajo, le colocan un porcentaje tan pequeño de anticorrosivo que la protección es mínima. A lo mejor me va a proteger un mes y después de ese mes la voy a empezar a oxidar. A lo mejor me va a proteger 5 meses y se va a empezar a oxidar. Es tan bajo que ellos no colocan una fecha, un tiempo de duración. Nosotros como Preston hoy en día, todos nuestros galones dicen en la etiqueta el tiempo de duración. Por ejemplo, este producto que está acá en el costado, si ustedes lo cambian completo, dice que va a durar 10 años o 500.000 kilómetros. Lo dice en la etiqueta. Todos nuestros productos hoy en día lo dicen. Nosotros, bueno, ya el año pasado venimos con un cambio de etiqueta y tratamos de colocar la mayor cantidad de información que sea de utilidad tanto para ustedes como mecánicos, como también para el usuario final, para que no vayan a haber dudas. Sea, básicamente dijimos que las funciones eran tres, que no tiene que contener agua desmineralizada, ¿cierto? En el caso del concentrado, como vemos aquí en esta imagen, hay que diluirlo con agua desmineralizada del concentrado. El segundo, que tiene que tener etilenglicol entre un 30 hasta un 50%, que 50-50 es lo recomendable siempre por el fabricante, según la norma D3306 que hablaba anteriormente, ¿cierto? Norma de calidad. Y el tercero, la tercera función que dijimos, paquete de inhibidores para el tiempo prolongado de duración, para que me cubra y me proteja efectivamente el motor. Ahora, si yo quiero realizar un cambio, este es un datito para ustedes que les voy a pasar. Si yo quiero realizar un cambio completo de coolant, tengo dos alternativas. Puedo comprar un producto listo para usar, que venga 50-50 de fábrica, o puedo utilizar un producto que yo voy a diluir, un concentrado en este caso. Aquí tengo los dos ejemplos. ¿Cuál es el beneficio para ustedes? Si utilizan concentrado con un agua desmineralizada, por ejemplo, y lo diluyen uno a uno, les va a quedar un 50-50. Y este bidón, por ejemplo, en el mercado tiene el precio alrededor de un concentrado de 20 mil pesos, más un agua desmineralizada que vale 1.000 pesos, tendríamos un costo de 21 mil pesos. Ahora, si compramos el 50-50, tiene un costo aproximado de 15 mil pesos en el mercado. Si compramos dos para hacer un cambio completo en un motor que hace entre 4 o 6 litros o hasta 8 litros, ¿cierto? Si compramos dos, voy a gastar 30 mil pesos. O sea, me estoy ahorrando 9 mil pesos al utilizar un concentrado. Esa es la gracia de vender un concentrado al mercado. Principalmente está enfocado en ustedes, en los mecánicos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer la dilución ustedes mismos y la verdad que no tienen ninguna complejidad. Lo diluyen uno a uno, lo pueden medir después, finalmente lo pueden medir con un tester, con un hidrómetro, y van a saber la concentración que tiene y van a saber si es que está bien en el 50-50 o está un poquito más bajo, le echo un poquito más de concentración. Sumamente sencillo. No tiene ninguna gracia. Ambos en este caso, por ejemplo, al ser 50-50, quedarían de menos 37 en punto de congelación y hasta 129 grados Celsius en punto de ebullición. Ahora, si ustedes tienen un vehículo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que siempre me hacen esta pregunta, oye, que yo tengo un vehículo que le hice swap y le coloqué turbo y lo modifiqué mi vehículo completamente. ¿Qué tipo de refrigerante o cuál es el porcentaje? Porque siempre la temperatura me anda un poquito más alta de lo normal. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, si le anda un poquito más arriba de lo normal, siempre yo les voy a recomendar llegar a un punto de ebullición superior. En este caso, si el concentrado lo mezclan 70-30, 70 de concentrado y 30 solamente de agua, que es la máxima concentración. En ese caso van a tener un punto de congelación de hasta menos 64, pero les va a aumentar también el punto de ebullición hasta 136 grados Celsius. Entonces, esa es la gracia también de jugar con un concentrado, ¿ya? Que puedo jugar un poquito también con la concentración que yo necesito. Ahora, ¿qué yo debo revisar previo a un mantenimiento? ¿Qué me debo fijar yo previo a un mantenimiento? Miren, lo primero que deben hacer al revisar el sistema de refrigeración es revisar la densidad. Con un hidrómetro, que es el test que yo les mostré recién, van a mostrar, medir la densidad en este caso. En la primera imagen, acá van a ver, si se fijan, sigan mi flechita, aquí en el costado dice 50% de concentración, recomendado hasta 129 grados Celsius. Anteriormente, ¿se acuerdan que la imagen anterior decía? Bueno, el envase también lo dice, todos los 50-50, dicen 50% de concentración, 129 grados Celsius.
Ahora Néstor me marca dos puntos de temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Nosotros, la verdad, que en Chile trabajamos en grados Celsius, así que nos vamos por el primero, grados Celsius. La primera flechita, subimos, 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 hasta donde está apuntando esta flechita roja, y dice 129, que serían grados Celsius, porque acá dice 129 grados Celsius. O sea, podríamos decir que este coolant que medimos aquí es un 50-50. Estaríamos bien, que eso es lo primero que hay que medir, la densidad. Ahora, este por un lado, en rojo, me marca el punto de ebullición. Y en la segunda imagen, si se fijan, en el lado azul, me marca el punto de congelación. Nosotros casi siempre acá en Chile, por nuestras temperaturas, siempre vamos a trabajar más por el punto de ebullición más que por el punto de congelación, a no ser que estemos en zonas muy extremas, ¿ya? Pero siempre la verdad es que vamos a trabajar más por el motor en puntos de ebullición para proteger contra la ebullición, que más que proteger contra la congelación, porque acá la verdad que no tenemos tan bajas temperaturas. Lo otro que hay que revisar en este mismo tester, que también sirve y ayuda bastante, es poder revisar la contaminación en el refrigerante. Por ejemplo, acá podemos ver que este coolant que vemos acá en la segunda imagen es de color verde, identificamos ya que es de color verde, debe ser de un vehículo asiático, que venía en equipamiento original, no está marcando los menos 37, que dice acá que marca un 50% de concentración recomendado, menos 37 grados Celsius, está un poquito más abajo, está entre menos 22 y menos 29, o sea, este tiene como un 40% de glicol, en este caso tendría yo creo este refrigerante, o sea, que lo rellenó ese cliente, ya sabemos que lo rellenó. Entonces, habría que saber el año del vehículo, si nosotros preguntamos por el año del vehículo. Podríamos determinar también en base al manual si es que se encuentra fuera del plazo. Yo la verdad que por inspección visual puedo decir que sí, se encuentra fuera del mantenimiento. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque si fijan, el color del refrigerante que era verde, ya está como un verde como cochino, se puede decir así, que está como sucio. ¿Por qué? Porque internamente el motor empieza a oxidar cuando ya cumple su vida útil, los aditivos dejan de proteger. Entonces empiezan a oxidar. Cuando se empieza a oxidar internamente, el refrigerante empieza a cambiar de color, a ponerse color café más cafecito, un color más óxido. Entonces aquí ya podríamos identificar bajo inspección visual que este refrigerante ya yo creo que ya está para cambio. Lo otro que también es muy importante fijarse cuando estamos haciendo inspección visual, si es que andan partículas flotando y si es que se apostan acá en la parte inferior del tester. Si es que tenemos partículas como una especie de sarro que andan flotando, especie de que se ve el coolant contaminado, la mezcla contaminada, ya es un indicio que hay que cambiar el refrigerante. O sea, que ya el refrigerante anterior ya cumplió totalmente su vida útil. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasaría si esta misma flechita me marca acá abajo totalmente? Si le marca acá abajo, es porque anda con agua, simplemente con agua. ¿Qué tipo de agua? La verdad es que vamos a desconocer, pero el estado nos va a determinar qué agua es lo que anda. Entonces, ahí partiremos con la inspección visual. Siempre, siempre es importante revisar la inspección visual. ¿Qué vamos a revisar? El depósito del refrigerante. En este caso, por ejemplo, un vehículo europeo que me dice que utiliza un coolant G12. G12 era el color rosadito, ¿se acuerdan? Color rosado. Y el color rosadito de G12 es un coolant a base de ácidos orgánicos. Entonces, utilizaría un G12. Pero aquí, ¿qué me dice el depósito? Me dice que la verdad es que parece que hace tiempo que no anda con un coolant G12, que anda con agua. ¿Por qué? Porque está totalmente de color café, ya ni siquiera se ve el refrigerante aquí, porque está oxidado el depósito de agua. Entonces, cuando nosotros ya identificamos que el depósito está oxidado, es porque el sistema de refrigeración por dentro ya debe tener más de algún daño. ¿Qué más tenemos que inspeccionar aquí con inspección visual? Vamos a inspeccionar la tapa, ya sea la tapa del radiador, en el caso de los que tienen tapa de radiador, sino la tapa aquí del depósito. Esta tapita del depósito, ustedes la sacan, revisan las gomitas que se encuentren en buen estado. Si las ven deterioradas, quemadas o partidas, ya podrían decir que ese hay que cambiar la tapita, completamente se cambia la tapita porque ya no está cumpliendo su función, que es mantener el sistema presurizado. Al estar rota, ya se está perdiendo el sistema presurizado que tiene el sistema de refrigeración. Entonces habría que cambiarlo completamente. Otra cosa que debe inspeccionar también, el resorte también aquí de la tapita, inspeccionarlo. Y otra cosa que hay que inspeccionar son las mangueras. Acá las mangueras del sistema de refrigeración. Lo importante de las mangueras es poder primero revisar las conexiones de manguera. Fijarse que no vaya a haber ninguna filtración en las conexiones de agua de manguera. Que la manguera no se encuentre florecida.
Muy, muy importante revisar que no se encuentren florecidas las conexiones de manguera. Y lo otro es presionar la manguera. Si ustedes presionan la manguera y sienten que por dentro se quebraja como cascarita de huevo, significa que esa manguera se está empezando a quemar. Entonces esa manguera ya podría tener una vida útil más corta. Ahora, si la presionan y ni siquiera la pueden presionar porque está dura, 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 ya significa que esa manguera está totalmente quemada. Esa manguera ya tiene que estar para cambio. Otra forma también para revisar que la persona, por ejemplo, si es que le pegó algún sobrecalentamiento al motor, es revisar que las conexiones de manguera, las mangueras tengan el mismo grosor en ambos extremos. Por ejemplo, las conexiones de manguera, si son de este grosor y en el medio de la manguera está así de ancho, ya la manguera está como ancha al medio, significa que la persona tuvo un problema de calentamiento motor y lo más probable es que ande con agua, no andar con un culán, porque las partículas se expandieron, buscaron por dónde salir y la manguera, como es como de caucho, ¿cierto? Este material que es de plástico, que podríamos decir, que es la manguera, se expande y al expandirse la manguera ya pierde su ¿cómo se puede decir? Su forma, totalmente cambió su forma. Entonces habría que cambiar la manguera en ese caso también. O sea, si ya en la inspección visual ustedes determinan esto, la verdad es que lo más probable es que esta persona tenga un problema tenga un problema de calentamiento motor. Entonces, ahí tienen que preguntarle, ¿tiene algún problema de calentamiento motor? Y la verdad es que en algunos casos a mí me pasó un cliente que llegó, que yo le pregunté, ¿tiene un problema de calentamiento motor? No, no, la verdad es que el auto anda súper bien. ¿Sí? ¿Puedo salir? Yo, vamos a dar una vuelta. Yo, bueno, la verdad fue hace años, cuando trabajaba todavía en taller, hoy en día ya no trabajo en taller, pero fue hace años. Yo le dije, vamos a dar una vuelta. Nos subimos al auto, salimos y lo primero me prendió la luz de la temperatura al tiro. Y yo le dije, oiga, pero usted no me había dicho que no tenía problema de temperatura. Después de hacer la inspección visual, dijo el caballero, no me había dado cuenta, dijo que de repente me fijo en la pura luz de la bencina. Entonces, hay que tener ojo también en eso, porque de repente los usuarios no se fijan tampoco en esos detalles que la verdad que son sumamente importantes, estar atentos en el tablero también, que no está indicando el tablero. Y usted también verificar bien, hacer una buena inspección visual. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? Habría que recomendarle al cliente cambiar todo el sistema de refrigeración, bomba de agua, termostato, manguera, tapa del radiador, si puede lavar el depósito, sacarle el óxido, se lava el depósito y se saca, si no, cambia de depósito también para poder ver el refrigerante, todo. O sea, una limpieza completa del sistema de refrigeración, y ese costo ya la verdad es un costo mayor, pero se va a evitar muchos problemas de sobrecalentamiento. Otro también aspecto a revisar es hacer una revisión de presión. Podríamos hacer una revisión de presión a través de este aparato que se le agrega aire a presión al sistema de refrigeración. Viene con diferentes tapas, alrededor de 20 tapas distintas. Yo lo tengo, la verdad. Son todas adaptables para los diferentes tipos de circuitos de refrigeración, ya sean para tapas que son sobrepuestas o para tapas que son rosca, también funcionan. Hay hartos tipos. Le puedo agregar hasta 2 bar de presión y aquí lo dejo alrededor de unos 15 a 20 minutos y van a ver quién va a empezar a bajar en el caso. Ya si una fuga muy grande va a bajar mucho más rápido, si una fuga pequeña va a bajar más lento y si no, simplemente no va a bajar. Empieza a inspeccionar, acabo de identificar que en la segunda imagen, en el radiador, pilla una fuga. Entonces aquí se ve claramente la fuguita que está saliendo del refrigerante. Entonces, una forma rápida, la verdad, sencilla, siempre preguntando al usuario. Cuando vienen y llegan acá y les dicen, ¿saben qué? Y yo una vez a la semana tengo que estarle echando refrigerante, no sé qué le pasa, lo consume, no tengo idea, no sé qué le pasa. Y usted le pregunta y le deja una manchita abajo en el auto cuando lo estaciona. No deja mancha, no deja nada. Es porque son tan pequeñitas la fuga que tienen, que van gotita a gotita, muchas veces están en sectores calientes del motor que terminan evaporándose, entonces ni siquiera caen al suelo, se terminan evaporando y se pierden. Entonces ahí es importante hacer esta inspección y después inspeccionar el sistema de refrigeración o en este caso el motor o ver el circuito completo por donde circula el refrigerante para ver dónde voy a estar la fuga. Ahora sí, en el radiador o en el radiador de la calefacción, nosotros tenemos un producto que se llama Radiator Stop Leak, que este producto que viene acá al costado es un producto para fugas de radiadores. ¿Cómo se utiliza? Se echa completo el producto dentro del sistema de refrigeración y se deja funcionar por al menos media hora, ¿ya? Ahí les va a tapar la fuga. En esa media hora que va transcurriendo van a fijarse que la fuga de a poquito va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta que va a desaparecer completamente. Este es un producto
tiene una tecnología de micropartículas de Kevlar. ¿Qué es lo que es el Kevlar? El Kevlar son lo que hacen los chalecos antibalas, lo que tienen carabineros, lo que tienen los militares, el casco balístico, esto que utilizan los militares, se hacen a través de Kevlar. Eso también le da una protección superior al sellado que tienen estos productos, estos tapafugas que nosotros tenemos. Y otra subventaja es que el líquido, como el producto es líquido, en el circuito de refrigeración, una vez que ustedes lo echan, tapa la fuga y queda circulando en el sistema de refrigeración. Versus otros productos que son en polvo que hay, que terminan taponeando el circuito de refrigeración y la verdad que terminan siendo más dañinos que provechosos. Entonces, yo siempre recomiendo un producto como este, que es un producto de calidad, totalmente certificado y he hecho 1000 pruebas, la verdad, en laboratorio. Así que es un producto muy, muy bueno. Ahora, si los indicios, como vimos anteriormente, era indicio menor que el agua, se ve que está el tester contaminado, pero la manguera no se ve quemada, la tapa no se ve en mal estado, ¿cierto? Después la inspección visual, pero si se encuentra pasado el mantenimiento, siempre es importante que si la persona se encuentra pasado del mantenimiento, utilizar un limpiador y purgador de radiador. Este producto, ¿qué función cumple? Me va a diluir todo el óxido que se pega en las paredes del motor, lo va a diluir, lo va a sacar completamente. También me va a sacar las escamas que se juntan por acumulación de sarro, también me va a sacar todo esto, también lo va a diluir y lo va a soltar y lo va a sacar. Y me sirve para motores hasta de 11 litros de capacidad, hasta camionetas pequeñas también. Ya con camionetas grandes como la Volkswagen Amarok, por ejemplo, ahí ya no. Esa camioneta hace 13 litros y yo tengo que ocupar dos de estos productos para que le pueda servir. Ya, pero para todos los motores más chicos, un producto de estos se utiliza, se echa completo, se deja funcionar el motor alrededor de media hora. Si lo pueden sacar a andar y calentar el motor, llega a la temperatura óptima de trabajo, mucho más rápido porque llegando a la temperatura óptima de trabajo, son 10 minutos nomás. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Con el coolant viejo, con el coolant nuevo? No, yo qué recomiendo siempre, botar el refrigerante antiguo, echar este producto, ¿cierto? Le echamos agua de la llave normal, no importa porque va a estar para puro hacer la limpieza. Le echamos agua a la llave normal, ¿cierto? Llenó completo, ya listo, lo hago andar, que tome la temperatura. Una vez tomó temperatura, 10 minutos después, lo despicho, nuevamente agua de la llave, lo enjuago, ¿no? Para uno enjuagar, lo abierto abajo para que siga despichando todo el rato y ya puedo cerrar abajo y colocar mi refrigerante. Y no van a tener ningún problema. O sea, es sumamente fácil de utilizar este producto y es muy bueno. Es muy, muy bueno para poder limpiar y destapar los conductos internos del sistema de refrigeración y los conductos del motor también. Los conductos por donde circula a través del bloque, que muchas veces se tapan con sarro y se disminuyen los espacios y genera una sobrepresión dentro del circuito de refrigeración. Entonces, también es bueno para eso estos productos. Son muy, muy buenos. Fallas que también nosotros podemos revisar dentro del sistema de refrigeración es cuando tenemos alguna corriente parásita que anda en el motor, que anda en la carrocería del vehículo, ¿cierto? Cuando sentimos, todos sabemos que el agua es conductora de la electricidad. Por ende, si es que se llegase a andar una corriente parásita y se pasa al sistema de refrigeración, va a circular la corriente, en este caso el agua, va a correr con la corriente y va a estar saltando por todo el circuito de refrigeración y por todo el motor prácticamente, porque el refrigerante pasa por todo el motor. Entonces va a empezar a saltar de un lado a otro y termina picando los metales que son mucho más nobles o mucho más blandos, como por ejemplo el aluminio. Las culatas se terminan picando por la electricidad que empieza a saltar de un lado a otro a través del aluminio, se pican rápidamente. ¿Por qué? Por electrólisis que se genera. ¿Cómo yo puedo medir esto dentro del sistema de refrigeración? Con un voltímetro. Si ustedes colocan el positivo, lo colocan al depósito de agua, ya sea en el depósito de agua o en el radiador directamente, que vaya el líquido refrigerante directamente el motor, el negativo, que vaya el negativo de la batería o que vaya masa, que vaya tierra, ¿cierto? Y miden, si mide más de 0.4 volt, significa en este caso que tiene electrólisis. ¿Cómo le saco la electrólisis? Botando todo el refrigerante, cambiando y colocando un refrigerante nuevo. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que Preston utilizaba aguas de gran pureza? Esa es la diferencia también. ¿Por qué? Porque el agua de gran pureza, son aguas desionizadas, y en este proceso de desionización que se utiliza, se le extraen los cationes al agua, y el agua, al no tener cationes, pasa a ser un agua inerte. O sea, que no conduce la electricidad. Tiene un agua que no conduce, o tiene una conducción de electricidad muy, muy baja. Entonces, esa es la diferencia con un agua desmineralizada, pero el agua desmineralizada también funciona bastante bien para poder diluir un concentrado.
vamos a ver las principales fallas del motor también. En el radiador, por ejemplo, aquí vamos a ver tres fallas que son quizá como que pasan mucho, mucho en el radiador. Oxidación, corrosión, ¿cierto? ¿Cuál es la oxidación? La oxidación es el daño superficial del metal. Cuando ya tiene corrosión, ese metal cambió su estructura molecular, se quedó mucho más blando y se rompe fácilmente porque tiene corrosión, está corroído. En este caso, la última imagen, aquí se puede ver que el radiador tiene oxidación, está completamente oxidado, ya se ve, puede ver que tiene mucha oxidación. ¿Por qué utilizar un agua de baja calidad al utilizar estas famosas aguas verdes que vemos en el mercado? Que la verdad que muchas veces le hemos hecho análisis y son aguas de la llave, con colorante simplemente, y no tienen nada, no tienen ni siquiera agua desmineralizada. Entonces, eso es muy grave porque al motor le va a producir sarro dentro del motor y le va a producir óxido también y lo va a dañar totalmente el sistema de refrigeración. Y aquí pueden ver un ejemplo claro en el radiador. Y esta imagen, le voy a hacer el dato, nos las pasa un amigo de Radiadores RBR en Arica, que nos compartió esta imagen. Después la otra es la acumulación por no hacer mantenimiento. ¿Se acuerdan que les dije? Los inhibidores, una vez que ya cumplen su vida útil, los inhibidores de la corrosión, que lo va a determinar el manual cuando son de equipamiento original, y en este caso de Preston, lo va a determinar Preston, que lo dice en la etiqueta, si es que no lo hacen el mantenimiento cuando corresponde, pasa esto. Se empieza a formar la acumulación de inhibidores. Estos inhibidores ya cumplieron su vida útil y se convierten en una especie de sarro, que terminan tapando el conducto, provocando finalmente un sobrecalentamiento porque no circula el refrigerante. Y la tercera falla que sucede, en este caso sería una falla por oxidación y corrosión la primera, la segunda por acumulación, y la tercera no es por cavitación, sino que la tercera, o la primera imagen que vemos ahora, esta, que se ve como esa especie de gel, ¿cierto? Aquí cuando vemos ese gel, es claramente un indicio de incompatibilidad de producto. Cuando mezclamos dos productos que tienen diferentes tecnologías, y tienen diferentes inhibidores de la corrosión que no son compatibles al ser productos químicos, termina pasando una de las fallas, esto que ven aquí, que se convierte en una especie de gel, como de gelatina, y eso termina tapando los conductos. Entonces aquí podemos ver tres fallas principales que se utilizan en un mismo producto que el radiador, con distintos tipos de fallas. También en el termostato. Las mismas fallas podemos verlas en el termostato. Por ejemplo, en la primera imagen, acá se puede ver que está una especie de gel que se pega. Por el otro lado, bueno, al reverso tenía mucho más gel, y ya acá, y que generó que este gel se endureciera ahí, impidiendo que abriera el termostato, se terminó quedando pegado. Entonces se endureció con la temperatura del agua, se endureció el gel y terminó quedándose pegado este termostato. Que si lo ven, se ve en bastante buen estado, o sea, tiene que haber sido el culan original, que lo mezclaron con una tecnología incompatible. Ahora vamos al de acá del otro lado, se puede ver el exceso de minerales, de sarro. Y eso es netamente al utilizar una agua dura, que puede ser esta misma agua verde que dijimos, que muchas veces ni siquiera son aguas desmineralizadas, son agua normal de la llave y con un colorante. Si le colocamos un producto de eso a nuestro motor, puede terminar quedándose pegado por exceso de sarro, por acumulación. Y eso se pega en todas partes. El radiador, bueno, en este caso el termostato, un lugar de los cuales se pegan, y también termina quedándose pegado al termostato, impidiendo que circule el líquido refrigerante. Otra de las fallas también es en la bomba de agua. En la bomba de agua se junta principalmente por cavitación. ¿Se acuerdan que se los mencioné al principio la norma que tenía que cumplir? Porque generaba dos cosas, ¿cierto? Dijimos una que lubricaba la bomba, el refrigerante, y la otra también que lo protege contra la cavitación. En este caso, cuando deja de proteger contra la cavitación, las bombas se empiezan a cavitar. Y eso es cavitación, que empiezan a picar la bomba en diferentes partes por la diferencia de presiones dentro del sistema de refrigeración. Entonces empiezan a sacar y a perder pedacitos de metal, hasta que llega un momento que la bomba de agua no tiene nada a la vez y el coolant no circula, porque no hay nadie que le tire. O empiezan a trabajar en temperaturas más altas los motores, lo he visto harto, principalmente en motores europeos, Volkswagen, Peugeot, Citroën, que trabajan con tapas de presión de mayor presión, de 1.4 bar. Por ende, trabajan a temperaturas mayores. Entonces la bomba de agua, cuando uno utiliza un refrigerante de mala calidad, también tiende a tener temperaturas mayores y también tiende a provocar mayor presión en el sistema y mayor cavitación. Entonces las bombas de agua terminan saliendo muchas veces sin álabe, sin aspa, nada de aspa, se consumen completamente la aspa y salen peladas, sin nada, completamente vacías. Yo creo que más de alguno lo va a ver o ya lo ha visto quizás, este fenómeno que yo estoy hablando, que se llama cavitación. Si es que no conocían el término, ya lo conocen, es la cavitación que se genera en el sistema de refrigeración. ¿Por qué?
por diferencias de presión. Nada más que eso. ¿Qué tiene el refrigerante? Tiene un aditivo que se pega en este caso y recubre la bomba de agua. ¿Qué genera al recubrir la bomba de agua que está aditivo? Que hace como un resbalín. Esta bomba de agua, esta, o sea, estas burbujas de presión siempre se generan, siempre, pero hace que se resbalen. Se van a resbalar todo el rato y no se van a pegar, en el caso de la bomba de agua. Entonces, por ende, va a hacer que la bomba de agua dure mucho tiempo más. ¿Cuánto tiempo más? La verdad es que bastante tiempo más. Lo que dice el fabricante que dura la bomba de agua. ¿Saben cuánto dice un fabricante que dura la bomba de agua? 250.000, 300.000. Yo inclusive he visto bombas que dicen que hasta duran 500.000 kilómetros de BF, por ejemplo, de una marca alemana. Entonces, bastante tiempo, bastante tiempo. Y uno dice, chuta, ¿cada cuánto tiempo la cambio yo? Y nosotros estamos acostumbrados a cambiarla cuando se hace distribución a los 80.000, 100.000 kilómetros. Estamos acostumbrados a hacer eso. Pero la verdad es que todo va evolucionando. Si las bombas tienen mayor vida útil, es porque pueden durar más. Ahora, si a los 80.000 la estamos cambiando y salen mal, es netamente por no haber hecho un mantenimiento preventivo al sistema de refrigeración. Netamente por eso. Netamente por eso. O sea, su bomba original podría durar mucho, mucho tiempo más utilizando el producto correcto. Ahora, aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, de Jorge Bastén en Musalem, que él nos pone bomba de agua instalada en el año 2016 en Bitoco, en su auto. Luego de 145.000 kilómetros, dijo, la bomba salió nueva. Dice, lo que es usar un buen refrigerante, usar un buen líquido refrigerante. Dice, Preston Chile, 50-50, una maravilla de producto. Si se fijan, él anduvo prácticamente 4 años, recorrió 145.000 kilómetros en 4 años su vehículo, y mira la bomba de agua. Salió prácticamente nueva, nos etiquetó, nos compartió esta imagen, y la verdad es que a nosotros nos da gusto que nos puedan compartir estas imágenes, porque así todos pueden darse cuenta efectivamente la diferencia en utilizar un producto de calidad versus un producto básico que hay en el mercado, que no nos va a entregar ninguna protección. Ahora, aquí nosotros estamos suministrando como Preston. La verdad, hoy en día estamos suministrando un refrigerante de segunda generación, que es la mayor innovación en 20 años en cuanto a refrigerante. Es la mayor innovación. Acá se puede ver un ejemplo de una bomba que se le hicieron 300 horas de prueba de estrés, que es una norma de calidad también que se mide, en donde la bomba que no tenía Preston se ve que salió negra, un poco desgastada, pero la verdad que no se ve cavitada, nada. Yo a simple vista no se ve dañada, pero sí se ve que salió negra por el desgaste típico. Ahora, con los nuevos inhibidores Colgate que tiene Preston, esta misma prueba, la bomba de agua salió nueva, prácticamente nueva. O sea, ¿qué estamos suministrando hoy en día? La verdad, tecnología totalmente líquida en un envase. Estamos suministrando un refrigerante ya de segunda generación, una mejor calidad en cuanto a refrigerante. O sea, yo les recomiendo esto totalmente, probarlo en sus vehículos, no se van a arrepentir. Es lo mejor que tiene un refrigerante, lo mejor, hasta 10 años de vida útil. Ahora, otro datito anexo ya para ir finalizando. Todo, la verdad, todo a lo largo de los años, todo ha ido evolucionando. Ya vemos esta Dodge, la primera Dodge que vemos acá animada, es una Dodge de 100, que esta Dodge de 100 después ya en los años 90, este es de años 70, después ya en los años 90 se va a llamar Dodge Ram, y que es la que vemos hoy en día en la actualidad, que es la Dodge Ram 1500, acá hay 2500, diferentes versiones. ¿Cierto? Estéticamente por fuera cambió. Cambió y cambió harto. Pero también todos los motores internamente cambian. Todo internamente también cambia y evoluciona y mejora. Y es por eso que nosotros hoy en día tenemos líquidos funcionales para el motor, ya sean Power Steering Fluid, que es líquido para la transmisión asistida, ¿cierto? O para la dirección asistida. Líquido para la dirección asistida. Y tenemos 6 tipos diferentes. Tenemos para vehículos americanos, que en algunos casos, por ejemplo, esta Dodge utiliza un líquido de color azul que exige ciertas normas americanas. No las voy a mencionar ahora para no confundirlos, pero son normas de gran calidad que exige la norma americana y que es de color azul. Nosotros lo tenemos. Tenemos uno también que es para vehículos europeos, que también exige normas de europeas, la CHF11, la 202 también, que son normas para centrales hidráulicas, en donde tienen techo hidráulico, tienen amortiguación hidráulica también. Para vehículos que es de color verde, Mercedes, BM lo utilizan también ese tipo de fluido, Peugeot también, Citroën que utilizan también ese tipo de fluido. Y tenemos el rojo que lo utilizan los vehículos asiáticos. El ATF, la verdad, que el ATF se utiliza para la transmisión automática, no es para la dirección. ¿Qué pasa si le echo ATF a la dirección? Le van a disminuir su vida útil. Nosotros tenemos
Power Steering Fluid también tradicionales, para el resto de los vehículos que utilizan tradicional, que es de color ámbar, transparente, y lo van a ver, y funciona bastante bien, cambia bastante la dirección. Si ustedes se fijan y tienen un vehículo un poquito más antiguo y lo ven, y no es asiático, y viene con líquido rojo, lo más probable es que ese vehículo le echaron ATF. Cámbienlo completo, colóquenle el que corresponde, que es muy importante. También tenemos otro tipo de líquidos, también como líquidos de freno también. Así que tenemos una gama amplia de productos. Vayan conociendo la marca. La verdad que Preston es una marca muy, muy buena. Pueden meterse a la página de Facebook o Instagram, Preston Chile. Subimos bastante información técnica. Siempre lo estamos apoyando. La idea es poder apoyarlo a ustedes y que vayan siempre conociendo todo lo que está a la vanguardia. Todo lo que está a la vanguardia. Que ese es nuestro deber, informarles. Así que ya con esto me despido. Espero les haya gustado la capacitación. Y tratamos de hacerlo lo más lúdica posible. Y ahora vamos con las preguntas. Vamos a ver qué preguntas nos hacen. ¿Cómo sí. le pareció todo, profesor? No, todo muy bien. Muy didáctica tu presentación. Te agradezco eso. Y muy interesante. Tengo dos preguntas. Ya una de Robert Inostroza. Dice, ¿cuáles eran los indicadores para vehículo europeo? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles eran los indicadores? Indicadores, para... sí. ¿Cómo, o indicadores o inhibidores me estará hablando? No, aquí dice... dice, ¿cuáles eran los indicados para vehículo europeo? Como Peugeot, Citroën, Fiat. Debe ser el producto. Eso va a depender y va a depender netamente del que recomiende el fabricante. La verdad que en el manual va a decir, nosotros en todo caso, en el envase de cada galón, dicen qué año hasta qué año utiliza cada tipo de, por marca, los tenemos. Entonces podría ser un G11 o un G12 o un G12++ o un G13. Va a depender netamente de lo que exige el vehículo europeo, ¿ya? Pero igual... Cualquier duda, si tienen duda adicional y no saben cuál es, lo pueden ver en la página o en el Instagram de Preston Chile. Y ahí también tenemos un asesor que está 100% conectado, entregando la información técnica para que él les pueda contestar y resolver todas las dudas e inquietudes que tengan. En caso de que sea algún vehículo puntual que quieran saber. Ya tengo una pregunta que es del Sergio Uribe, que me dice del producto que es para sellar. ¿Es ese sellador? Si sirve para plásticos, los botes plásticos. No, la verdad es que es diseñable para los botes principalmente no los sella. Cuando ya el bote está dañado, el bote se cambia, se reemplaza y tiene que mandar a repararlo. Ya, ok. Y tenemos una pregunta aquí de software. ¿Cuánto vale uno de esos productos? ¿De cuál producto me habla? Del refrigerante. El refrigerante, la verdad, en el mercado vamos a encontrar distintos precios. Aproximadamente vale entre 10.000 a 11.000 pesos uno que venga al 33 o 35%. 15.000 pesos aproximadamente vale un 50-50. Y ya después tenemos los concentrados que valen alrededor de 20.000 pesos. Esos son los valores que tenemos. O sea, 10, 15, 20. Va a depender netamente lo que quiera cada persona. Ya, perfecto. Aquí tenemos uno de Martín Farías. ¿El POAT era lo mismo que híbrido? Exacto. Totalmente. Esa era la idea que entendieran, porque hablamos de que el fosfato era un producto inorgánico, pero cuando nosotros, por ejemplo, las marcas, cuando vienen los catálogos, muchas veces dicen que ocupa tecnología POAT. En vez de colocar que es un híbrido, colocan que es un POAT, que es un orgánico con fosfato. O sea, en algunos casos, por ejemplo, también he visto en los europeos que lo colocan SIBAT, que es un orgánico con silicato, que finalmente es un híbrido, es un intermedio. Ya, perfecto. Bueno, no tengo más preguntas acá en el chat. Ya no sé si tú quieres preguntar algo a los alumnos para el obsequio que quiere dejar. Sí, podríamos hacer dos preguntitas. ¿Sabe cómo lo podríamos hacer, profesor? La primera pregunta para lanzar el primer tester de regalo que les vamos a, les vamos a,
a entregar. La primera pregunta la voy a decir yo y cuando la persona que quiera contestar, que conteste, la primera persona que conteste por el chat la respuesta correcta, yo creo que podría ser el ganador, ¿no? ¿Le parece, profesor, así o no? Que lo hagamos sí, de esta forma. Sí, 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 me parece, muy bien. Porque yo encuentro que es lo más justo para todos, para que no haya problema. Ya, para el primer tester que vamos a regalar, redoble tambores. La primera pregunta es así: ¿cuáles son las tres funciones que tiene que cumplir un refrigerante? Que yo lo nombré al principio. ¿Cuáles son las tres funciones que tiene que cumplir un refrigerante? ¿Se acuerdan que hablamos de las tecnologías y después cuando hablamos de las tecnologías terminamos hablando de las funciones? Pues tenía que cumplir tres funciones principales que son sumamente importantes, ¿eh? Ya vamos, vamos muchachos, vamos muchachos. ¿Tenemos respuesta todavía no? No, no tenemos ni una respuesta. Vamos muchachos, estuvieron atentos a la capacitación, así que podemos responder. A ver, parece que no va a regalar ningún test hoy día, ¿eh? Sí, parece que se van a quedar nuevamente en tu poder. O podríamos hacer otra pregunta. No tenemos respuesta, parece. Ya, vamos sí, no con otra pregunta. Aquí tiene. Diego Vargas dice, lubricar, sellar, enfriar. A ver. Ya, o sea, aquí yo creo que la respuesta todavía le falta, le puede complementar un poco más Diego Vargas, ¿eh? Pero le falta uno. Dijimos que las tres funciones, la primera, ¿se acuerdan que hablamos que era la que generaba la transferencia de calor dentro del motor? Que es muy importante. ¿Y quién genera la transferencia de calor dentro del motor? Esa yo creo que por ahí, bueno, tú colocaste enfriar o refrigerar, que en este caso es lo que hace el agua. Después pusiste lubricar también, que lubrica, que en este caso podrían ser los inhibidores de la corrosión, y ahí tenés dos funciones. Y te faltaría una sola, que tiene que ver con los extremos de temperatura principalmente. Vamos Diego, tú puedes. A ver Diego si se acuerda. ¿Se acordará Diego o no se acordará Diego? A ver, alguien más quizá de repente se puede acordar, ¿o no? Bueno, aquí Bodoque Zombie dice lubricación, refrigeración. Te quedamos con lo mismo, son las mismas respuestas que hizo Diego. Nos faltaría uno solo este, que cuál es, les voy a dar una pista. Tiene que ver que dijimos que los culas 50-50 traen 50% de agua y 50% de... Ya está, esa es la respuesta que necesitan, porque ese otro 50% es lo que me entrega una protección. Ahí tenemos una respuesta de Maximiliano, dice lubricación, función infiltración y conducción de flujo. No, yo creo que aquí Maximiliano ya se fue para otro lado. Se fue para otro lado. Yo vamos, Diego. Vamos a seguir con la respuesta de Diego Vargas, que ha sido el primero que le contestó lo más cercano. Todavía, Diego, tienes posibilidad de ganar, si es que te falta ahí el complemento. El complemento, ¿no? Y aquí tengo una de Martín Farías. Transferencia de calor, protección contra las altas y bajas temperaturas y efectividad, inhibición de la corrección. Exacto, esa era la respuesta correcta. Muy bien, Martín. Bueno, Martín. Nuestro primer tester va para Martín Farías. Ahí, profesor, si es que después podemos anotar, si es que nos puede dejar Martín en el chat su ratito. Martín sí. Farías. Bueno, yo lo voy a anotar igual. Martín Farías, para después ver de qué curso es, cómo le vamos a hacer llegar nuestro tester. Perfecto. Aquí está el primer regalo que se va. Y vamos con el segundo, pues yo creo que vamos a darle una segunda oportunidad a los que estuvieron cerca, ¿eh? A los que estuvieron cerca. Pero tal cual aquí, como dice Matías, es muy importante las funciones del refrigerante. La primera función tiene que tener una eficiente transferencia de calor, que en este caso siempre, para que sea una eficiente transferencia de calor,
tiene que estar complementado con inhibidores de la corrosión, que lo dijo Matías, ¿cierto? Y tiene que estar complementado con el etilenglicol, que es el que me hace la protección contra las altas y las bajas temperaturas. Y ahí tendríamos una eficiente transferencia de calor. Y vamos con la segunda pregunta. Con la segunda, sí. Vamos con muchacho, la segunda pregunta. Atento ahí, atento. Vamos a hacer una pregunta. Estas son dos preguntas en una, pero me tienen que responder las dos para que quede claro. Es sencilla la pregunta. Lo primero, ¿qué es lo que es la electrólisis y cómo se mide electrólisis? Ya, perfecto. Eso es casi lo último que vimos en la presentación, así que debiésemos saber. Sí, es casi lo último que llevamos. Vamos, muchachos. A ver, veamos qué tal andan, a ver si es que están atentos o no. Bueno, si todavía no tenemos respuesta. Profesor, yo creo que podría mandarle a usted el tester mejor, ¿no? Parece que los alumnos no... Todavía sí, no pasa nada. Dejarlo para pañol, pues. Como herramienta de uso, sí, ahí para los alumnos. Podríamos pasarlo al español. Para cuando volvamos nuevamente a trabajar ahí. A no ser que alguien se lo quiera llevar para su casa. Sí, pues. No, pero ahí en el español va a quedar muy bien cuidado. Y para un buen uso de los alumnos. Cuando volvamos a las actividades presenciales. Claro, claro, va a ser muy, muy bueno. ¿Tenemos respuesta o todavía no tenemos respuesta? Parece que no. No, démosle una pista. ¿Les damos una pista? Sí. Que esa estaba fácil. Sí, sí, estaba fácil. Esa está fácil. Yo creo que darle una pista ya es darle la respuesta. Está muy, muy fácil esa. ¿Eh? Sí. A ver. Ah, no escucharon bien la pregunta. Ya, vamos a repetir la pregunta nuevamente. La pregunta es, ¿qué es lo que es la electrólisis y cómo se mide en el sistema de refrigeración? Esa es la pregunta. Ahí repetimos la pregunta para todos los que no escucharon. Esa es la pregunta. Yo creo que lo vimos al final, casi como decía aquí el profesor Ricardo, así que... Los que estuvieron atentos, muy, muy fácil de contestar, esa es muy fácil. Sí, les vamos a dar un minutito, a ver quién es el que se quiere llevar nuestro segundo tester. Vamos, maestros, estuvieron atentos a la actividad, a la capacitación, sí que pueden responder. Martín, tienen una respuesta ya. Digamos ahí que vamos a ver el qué chat. Tal, ¿eh? Y aquí viene Robert y Nostrosa. Tester positivo a la batería. A la batería más radiador y negativo de la batería. A ver, pero aquí eran dos preguntas en una, ¿eh? En una, sí, pues falta lo que la electrólisis. Lo contestó mal más encima. Aquí, sí. Así que Robert se nos equivocó en la respuesta. Lo viste, pero era al revés. Está ahí cerca, era al revés. El positivo va al líquido refrigerante en este caso y el negativo va al negativo de la batería. Y falta aquí lo que es la electrólisis. ¿Qué es lo que era la electrólisis? Que nos expliquen qué daño hace, algo, y se acuerden.
¿Qué daños podría provocar el electrólisis en el motor? Aquí Martín Faría nuevamente nos comenta, Martín dice, Faría el dice flujo de corrientes. corriente a través del agua, ¿ya? Sí, son Sí, corrientes perfecto. parásitas en el agua. Dice, del agua o líquido refrigerante afectando los componentes metálicos. A ver, no alcanzo a leer para abajo, dice. No alcanzo a leer este profesor ahí, ¿no? Los componentes metálicos y se miden con el tester el positivo a la tapa del radiador y el negativo a la batería. Negativo El de batería. positivo a la tapa del radiador, ya, y el negativo a la de. Esa era la respuesta correcta, pero no podemos regalarle los dos testers a Martín Faría. Sí, pues se lo voy a llevar todos los premios. Todos los premios, yo creo que ya con esta pregunta, profesor, podríamos estar finalizando. Bueno, Martín, te ganaste igual un tester, te vamos a mandar un tester de regalo, así que. Bueno, aquí nos llegó otra de Maximiliano. Dice, el proceso en el que se separan los elementos de un compuesto químico con la utilización de corriente eléctrica. A ver, mira, justamente lo mismo que me salió cuando puse en Google. No, yo creo que ya podríamos quedarnos con la respuesta de Martín Faría, que yo creo que es la respuesta más acertada. Y Sí, la Martín se más ganó el correcta. primer tester. Bueno, no le vamos a regalar un segundo, ya se ganó uno, así que le Sí. vamos a mandar su tester. Y con esto ya podríamos estar dando finalización a la presentación del día de hoy. Sí, bueno, te agradezco tu participación, tu actividad estuvo muy buena, ya bastante lúdica, bien didáctica. Se te agradece como carrera ya de mecánica automotriz y felicitarte, ya felicitarte por el empeño que tienes, ¿no es cierto?, de colaborar siempre con nosotros, con Duoc, ya y en especial con nuestra sede de San Joaquín. ¿Ya? Y a los alumnos que estuvieron, ¿no es cierto?, en la actividad, desearles que hayan podido comprender, expandir sus conocimientos y más que nada, ¿no es cierto?, felicitarlos también a ellos por la participación en estas actividades, porque no es muy común traer un especialista, ¿ya?, un especialista en un tema determinado para que nos venga, ¿no es cierto?, a capacitar. ¿Ya? Así que, Josué, muchas gracias. Ya espero tenerlo en alguna otra oportunidad. Y se le agradece todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, y dedicación que tuvo a través de esta actividad. Muchas gracias, profesor, y también gracias por la oportunidad de poder aquí compartirle conocimientos nuevos del último que está en tecnología a los alumnos también, que es sumamente importante. Así que nos estaremos viendo quizá en una próxima capacitación. Esperemos que ya el próximo año podamos hacerlo en vivo, podamos vernos las caras, podamos tomar un café nuevamente, volver un poco Sí, a lo que era nuestra a antigua la normalidad. normalidad. Ya, pues se le agradece a todos la participación, que tengan una linda tarde y muchas gracias, ¿no es cierto?, por esta capacitación. Ya, profe, que esté bien, hasta luego. Chao, Chao a todos, niños. que estén bien, cuídense.